Hola chicas, bienvenidas a este nuevo tutorial. Bueno, hoy os traigo un bolso de la firma Prada. Vamos a hacer una réplica. Muchas me lo habéis pedido. Y el bolso original está tejido con rafia. Así que la que podáis tejerlo con rafia, pues ideal. Yo, como no tengo rafia, voy a tejerlo con este hilo, que es como una especie de macramé. ¿Veis? Es como una especie de cordoncito. Y ya lo he utilizado en otro trabajo y la verdad que es ideal. Bueno, estos ovillos se llaman Isabela. Lo he comprado en un bazar de estos chinos. Este en concreto es de 2 milímetros. Lo digo de lo de los 2 milímetros porque no sé si a lo mejor hay algunos que son más gruesos. Lo digo por si vais a comprarlo igual, que lo tengáis en cuenta. Nos traen 250 gramos y 250 metros. La composición es 70% algodón. 70% algodón y 30% poliéster. El fabricante nos recomienda una aguja del 2 o el número 4. Bien, bueno. Entonces, yo voy a utilizar dos agujas. El 3,5 y el 4,5. Entonces, independientemente con lo que vayáis a tejerlo, tenéis que coger una aguja, super, o sea, dos agujas. La pequeña es con la que vamos a trabajar la base y la de un número mayor es la que vamos a trabajar el resto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más vamos a necesitar? Marcadores, tijeras, cinta métrica y aguja lanera. Bueno, pues con todo esto, espero que os guste. Vamos a empezar nuestro paso a paso. Pues vamos a comenzar. Hacemos un nudo deslizado. Y comenzamos a hacer cadenas. Hacemos cadenitas y vamos a hacer un total de 50 cadenas. Aquí ya tengo mis 50 cadenas. Vamos a medir. Y esto me mide unos 30 centímetros. Bien, que lo queréis más. Un poquito más grande, pues aumentáis 10 cadenas más. Que lo queréis más pequeño, quitáis 10 cadenas, ¿vale? O sea, si queréis más grande, aumentáis a 60 cadenitas. Si lo queréis más pequeño, pues quitáis 40. O sea, os quedáis con 40, quitáis 10 y os quedaréis con 40 cadenas. ¿De acuerdo? Porque esto va a depender, el ancho va a depender del material con el que ustedes trabajéis. Entonces, una vez que ya tengamos las cadenas que cada una vayáis a necesitar, vamos a levantar tres cadenas más. Una, dos y tres. Contamos una, dos, tres y en la número cuatro hacemos un punto alto. Nos vamos a la siguiente cadena. Y hacemos punto alto. En la siguiente, punto alto. Y así hasta que lleguemos al principio de nuestras cadenitas. Y ya estamos llegando aquí al final. Vamos aquí a esta cadenita, hacemos punto alto y en esta última hacemos un punto alto. ¿Veis? Y así es como se ve nuestra primera vuelta. Y tenemos que tener un total de 51 puntos. ¿Por qué? Porque estas tres cadenitas con las que iniciamos cuentan como el primer punto. Entonces tenemos aquí uno más las 50 cadenitas, tenemos un total de 51. Bueno, estando aquí mismo, cogemos hebra y en este mismo agujerito donde hemos finalizado el último punto alto, aquí mismo volvemos a hacer otro punto alto. Cogemos hebra y vamos a trabajar por esta parte de aquí. Entonces giramos así un poquito y mirad, vamos aquí. Mirad, aquí tenemos uno, dos. Y aquí en este tercero vamos a introducir la aguja, ¿vale? Entonces cogemos hebra
y repito, nos saltamos 1, 2 y aquí en este tercero, ¿veis? Aquí atravesamos y hacemos un punto alto. Nos vamos al siguiente que corresponde, ¿veis? Aquí atravesamos aquí. Esta hebra la vamos a ir escondiendo, ¿eh? Vamos aquí y hacemos otro punto alto. Nos vamos al siguiente. ¿Veis? Aquí tenemos el punto alto. Vamos aquí y hacemos punto alto. En el siguiente, ¿veis? Aquí. Punto alto. Y esto es lo que vamos a hacer. Nos guiamos por el puntito que tenemos de la vuelta anterior, o sea, de la parte esta de aquí. Y aquí introducimos la aguja y hacemos otro punto alto. Vamos al siguiente. ¿Veis? Aquí tenemos el punto alto. Atravesamos aquí. Y hacemos punto alto. Y esto es lo que vamos a hacer en toda esta parte de la labor. Esto ya va a ir quedándose así, es normal, ¿vale? Entonces vamos a continuar haciendo un punto alto en cada punto hasta que lleguemos aquí, a este punto que tenemos aquí. Bueno, ya estamos llegando aquí al final de la vuelta y mirad, aquí tenemos las cadenitas con las que iniciamos esta vuelta y aquí tenemos un punto alto, ¿verdad? Bueno, pues aquí vamos a introducir la aguja en este punto y aquí hacemos el último punto alto. Y tenemos que tener un total de 101 punto alto, 101, ¿vale? Bueno, vamos a cerrar la vuelta, mirad. Esto es para que lo veáis bien. Aquí tengo las tres cadenitas con las que iniciamos la labor. Vamos a mirar una, dos y tres, ¿verdad? Bueno, vamos a introducir, vamos a cerrar esta vuelta aquí, ¿vale? Dejamos las cadenitas aparte, introducimos la aguja aquí, ¿veis? Entre las cadenitas y el punto alto que tenemos aquí, ¿vale? Aquí cerramos y aquí mismo vamos a volver a introducir la aguja. ¿Vale? Os explico. Mira, vamos aquí. Como os comenté, nos saltamos las tres cadenitas, nos vamos aquí y aquí hacemos un punto deslizado. En este punto deslizado que acabamos de hacer, aquí vamos a poner un marcador. Levantamos una, dos y tres cadenas. Cogemos hebra y aquí mismo, ¿veis? Aquí mismo donde cerramos ante esta vuelta, volvemos a introducir la aguja, ¿veis? Aquí mismo. Y aquí hacemos un punto alto. Nos vamos al siguiente. Punto alto. En el siguiente. Punto alto. Y vamos a seguir haciendo un punto alto en cada punto. Entonces vamos a continuar haciendo un punto alto en cada punto. Cuando lleguemos aquí, hacemos lo mismo. Un punto alto. En cada punto, ¿veis? Esto que se nos encoge un poquito. Bueno, pues aquí hacemos un punto alto en cada punto. Y continuamos después todo por aquí. Hasta que lleguemos a este último, antes de llegar al marcador. Y ya finalizamos esta vuelta. Aquí tengo mi último punto alto antes de llegar al marcador. ¿Veis?
aquí. Aquí hago mi último punto alto. ¿Vale? Entonces ahora aquí directamente voy a retirar el marcador. Nos vamos aquí de nuevo donde tenemos las cadenitas. ¿Vale? Aquí están las tres cadenitas, 1, 2 y 3. ¿Vale? Nos vamos aquí entre las cadenas y el punto alto. Entonces atravieso aquí este punto y hago aquí mi punto deslizado. Y de nuevo vuelvo a poner aquí el marcador en el punto deslizado porque aquí no vamos a tejer, ¿vale? No vaya a ser que nos confundamos y hagamos otro punto alto cuando demos la vuelta. Bueno, entonces estando aquí, repetimos 1, 2 y 3 cadenas. Nos vamos aquí a este mismo espacio. Aquí. Y aquí hacemos punto alto. Y seguimos haciendo un punto alto en cada punto que tenemos tejido. Entonces, esto lo vamos a doblar así. ¿Veis? Lo doblamos a la mitad. Así es como se nos ve. Y aquí tenemos una, dos y tres vueltas. Bueno, pues vamos a finalizar esta y hacemos una más. En total, cuatro vueltas de punto alto. ¿Vale? Ya sabéis cómo hay que empezarlo y todo. Esto no es complicado. Así que seguimos con esta vuelta. Y hacemos una cuarta. Vamos a continuar. Cerramos como siempre. Aquí. ¿Vale? Cuando finalicemos la vuelta, levantamos las tres cadenitas y en el mismo espacio hacemos nuestro primer punto alto. Así hasta que tengamos cuatro. Una, dos, tres y una más. Bueno, aquí ya tengo mis cuatro vueltas de puntos altos. ¿Vale? Por aquí, ¿veis? Una, dos, tres y cuatro. Entonces, vamos a cambiar de aguja y cogemos la aguja de un número mayor. Entonces, estando aquí mismo donde hemos cerrado la vuelta de puntos altos, levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y ahora contamos. Mirad, contamos 1. 1, ¿veis? Aquí es donde hemos levantado las cadenitas. Nos vamos al siguiente. Contamos 1, 2, 3, 4. Y en el número 5, atravesamos, cogemos hebra y hacemos un punto deslizado. Levantamos una cadena. Cogemos hebra. Y aquí en la primera cadenita que nos encontramos, aquí en esta primera, hacemos un medio punto. Cogemos hebra, nos vamos a la siguiente cadenita y hacemos un punto alto. Cargamos dos veces la aguja. Nos vamos a la siguiente cadena y hacemos un punto alto doble. Sacamos dos, sacamos dos y sacamos dos. Bien. Volvemos a levantar ahora tres cadenitas. Una, dos y tres. Contamos de nuevo. Nos vamos al siguiente punto. Este que tenemos aquí. ¿Veis? Contamos 1, 2, 3, 4 y en el número 5 atravesamos, sacamos hebra
y hacemos un punto deslizado. Una cadenita. Y ahora aquí en estas tres cadenas vamos a repetir esto mismo. Nos vamos aquí a la primera. Aquí hacemos un medio punto. En la segunda cadena hacemos un punto alto. Y en la tercera cadenita hacemos un punto alto doble. Tres cadenas. Volvemos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Y en el quinto punto hacemos un punto alto, un punto deslizado. Una cadena. Y aquí repetimos. Vamos aquí a esta primera. Aquí hacemos un medio punto. ¿Veis que hemos cogido hebra? Sacamos hebra y hacemos nuestro medio punto. En la siguiente cadenita hacemos un punto alto. Cargamos dos veces la aguja y en la tercera cadena hacemos un punto alto doble. Os repito uno más. Tres cadenas. Nos saltamos. 1, 2, 3, 4. Y en el número 5 hacemos un punto deslizado. Esto a lo mejor os parece un poco complicado el punto deslizado así, pero es muy fácil. Nos ayudamos. Mira, cogemos aquí las tres cadenitas. ¿Veis? Y nos ayudamos para sacar la hebra. Levantamos una cadena. Cogemos hebra, en la primera cadenita hacemos un medio punto, en la segunda un punto alto y en la tercera cadena un punto alto doble. Y esto es lo que vamos a repetir en toda la vuelta. ¿Vale? Tres cadenas, nos saltamos, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4. En el número 5 sacamos hebra. ¿Veis? No es nada complicado. Una cadena y repetimos lo mismo. Bueno, ya estamos terminando esta vuelta. Vamos a contar aquí de nuevo. 1, 2, 3, 4. Y en el 5 hacemos nuestro punto deslizado. Una cadenita. Vamos aquí a la primera cadena. Un medio punto. Un punto alto. Y un punto alto doble. Así es como se nos veía esta primera vuelta. Y ahora ya vamos a cerrarla. Entonces, estando aquí, levantamos de nuevo. Una, dos y tres cadenas. Y contamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí hacemos un punto deslizado. Levantamos una cadena. Vamos a la primera cadenita y hacemos nuestro medio punto. Sacamos esta hebra. Nos vamos aquí al comienzo de esta vuelta. ¿Veis? Aquí tenemos una, dos, tres y cuatro cadenitas. Una, dos, tres y cuatro. Entonces, vamos aquí a esta primera. ¿Veis? Aquí cogemos esta hebra. Y la pasamos. Cogemos hebra. Vamos a la segunda cadena.
y hacemos nuestro punto alto. Soltamos esta hebra. Nos vamos a la segunda cadenita. ¿Veis? Esta que tenemos aquí. Atravesamos, cogemos esta hebra y la pasamos. Cargamos dos veces la aguja. Vamos aquí a la tercera cadena y hacemos nuestro punto alto doble. Soltamos. Nos vamos aquí a la tercera cadenita, pasamos esta hebra y hacemos nuestro punto deslizado. Y así es como vamos a cerrar todas las vueltas. Levantamos de nuevo 7 cadenas porque vamos a comenzar a hacer la segunda vuelta. Levantamos 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos aquí, ¿veis? A este primer grupito, atravesamos estas dos hebras, mira, esta y esta. Entonces cogemos, nos vamos aquí, atravesamos y hacemos nuestro punto deslizado. Una cadena. Y volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Vamos aquí a la primera. Hacemos nuestro medio punto. En la segunda hacemos nuestro punto alto. Y en la tercera hacemos un punto alto doble. Y aquí, como veis, nos vuelve a quedar una, dos, tres y cuatro cadenitas, que es con la que después cerraremos igual que hemos hecho ahora. Levantamos una, dos y tres cadenas. Nos vamos al siguiente motivo. Atravesamos estas dos hebritas. Saco hebra y hago punto deslizado. Una cadena. Hacemos nuestro medio punto. En la siguiente, punto alto. Y en la siguiente cadenita, punto alto doble. Tres cadenas. Y nos volvemos a meter aquí, ¿veis? Aquí, en este punto y en el de atrás. Y seguimos repitiendo lo mismo. Entonces, en cada motivo que tengamos, vamos haciendo lo mismo. ¿Veis? Aquí yo, por ejemplo, mirad. Colocamos así. ¿Veis? Emparejamos. Aquí se nos queda uno. ¿Veis? Este está emparejado con el de atrás. Y yo tengo aquí. ¿Veis? Vamos emparejando. ¿Veis? Así. Y aquí tengo otro. Yo en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y los dos de los laditos. El que tengo aquí y el que tengo aquí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar hasta que lleguemos de nuevo aquí. Bueno, ya estamos llegando al final de esta segunda vuelta. Entonces, estando aquí, vamos a levantar tres cadenas. Y nos vamos aquí al grupito donde finalizamos la vuelta anterior. Y aquí vamos a introducir la aguja, ¿veis? Aquí y aquí. Entonces, vamos aquí, cogemos estas dos hebritas y hacemos nuestro punto deslizado.
Levantamos una cadena, vamos a la primera cadenita, hacemos nuestro medio punto, soltamos, vamos aquí a la primera cadena, aquí tenemos una, dos, tres y cuatro. Entonces vamos aquí a esta primera, cogemos esta hebra y atravesamos. Cogemos hebra, nos vamos a la segunda cadena y hacemos punto alto. Soltamos hebra, nos vamos aquí a la segunda cadenita, esta de aquí. Y sacamos la hebra. Cargamos dos veces la aguja, nos vamos a la tercera cadenita y hacemos nuestro punto alto doble. Soltamos hebra, nos vamos a la siguiente cadenita y aquí ya tenemos cerrada nuestra vuelta. Y así vamos a finalizar y comenzar todas las vueltas hasta que tengamos el tamaño, las vueltas necesarias. ¿Vale? Esto de aquí, este cierre se va a ir rodando un poquito hacia adentro, ¿vale? O sea que no os preocupéis según vayáis tejiendo, que es lo normal. Bueno, para comenzar la siguiente vuelta repetimos 7 cadenas y nos vamos al siguiente motivo, a este de aquí. Atravesamos. Y continuaríamos haciendo lo mismo, ¿vale? Mira, ahora esto si lo colocamos de esta forma, ¿veis? Esta vuelta, ¿veis? Emparejaríamos estos dos. Esto es importante que de vez en cuando lo hagáis porque, o en todas las vueltas, porque os puede pasar que os saltéis algo, ¿veis? Entonces tenemos, mira, sin contar estos de aquí, aquí ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? 8, 8, 16. Tenemos que tener los mismos motivos, ¿vale? Pero si os fijáis, aquí queda uno en una esquinita y uno en otra. Y en la vuelta esta queda dos pegaditos, ¿veis? Estos dos y estos dos. Y después lo emparejamos así y tenemos que tener la misma cantidad de motivos, ¿vale? Lo único que según la vuelta, la siguiente que hagamos no va a coincidir igual que esta primera que hicimos. Pero la cantidad de motivos tenemos que tener lo mismo con los que comenzamos, ¿de acuerdo? Si yo comencé aquí con 20 motivos, ¿vale? En esta segunda vuelta tengo que tener los mismos. ¿Veis? Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y estos dos hace los 20. ¿Vale? Esto es importante. Bueno, pues aquí he dado en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y esta que es la vuelta número 8. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a colocar nuestros motivos así, ¿veis? De esta forma que nos cuadre los delante con los de atrás. Y entonces cogemos y contamos, ¿veis? 1, 2, 3, 4 y en el caso el número 5 ponemos un marcador. Aquí vamos a comenzar a hacer lo que es el logo de la marca, ¿vale? Bueno, vamos en esta vuelta, fijaros, una cosita que os quería explicar. En la vuelta anterior, donde tenemos el marcador, en esta, o sea, vamos a tener en una 10 motivos y en otra 9. Entonces, donde vamos a comenzar es la vuelta que nos coincida los 9 motivos. Porque fijaros, en la anterior, que es esta, mira, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en la siguiente, que es donde he puesto el marcador, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Veis? ¿Por qué? Porque en esta, el anterior, mirad, ¿veis cómo me cuadra 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18 y 20. En esta donde he puesto el marcador tenemos los 20 motivos también. Pero veis aquí, en este aquí nos coincide 2 y en la siguiente solamente tenemos un motivo. Entonces, donde coincidamos, donde tenemos los 9 motivos, es donde ponemos el marcador para comenzar el logo. Os voy a mostrar lo que es el bolso original. Bueno, el bolso original, aparte que vale 1.550 euros, aparte de eso. Mirad, aquí el bolso original, antes de comenzar el logo, que aquí donde tengo el marcado es donde yo voy a comenzarlo. Mirad, tiene una. A ver si lo veis bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y en la vuelta número 10 es donde comienza el logo. Si yo doy 10 vueltas con este tejido, se me queda demasiado largo el bolso. Con lo cual voy a hacer menos vueltas. Entonces cada una lo vamos a adaptar al tejido que tengamos y al gusto de cada una. ¿Vale? Entonces, a partir de esta vuelta es donde yo voy a comenzar a hacer el logo. Y el logo consta de 5 vueltas. O sea, esta es la primera, tenemos que hacer 4 vueltas más. ¿De acuerdo? Y después, una vez finalizado el logo, que es este triangulito donde están las letras esta, tenemos que hacer 3 vueltas más, más una de puntos altos. No sé si la veis bien, ¿veis? Después del logo lleva una, dos y tres vueltas de triangulito, más la vuelta de puntos altos. Esto ya es al gusto del consumidor, porque no sé si se me queda demasiado largo en vez de 3 vueltas, pues le doy 2 de los triangulitos esto. Y después le doy la vuelta de punto salto. Ya eso ya lo adapto al gusto mío. Pero para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? En total, el bolso original lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 vueltas. ¿De acuerdo? Más la vuelta de punto salto. En total, 18 vueltas. Yo, como digo, voy a bajar lo que es el logo. O sea, mirad. De donde está aquí, lo voy a bajar un poquito más porque voy a reducir la vuelta del bolso. Creo que queda bastante claro. La base es igual porque a la base le hemos dado las 4 vueltas, igual que aquí. ¿Veis? 1, 2, 3 y 4. Y así que lo vamos a adaptar. Entonces yo ya en esta vuelta que vamos a comenzar, vamos a comenzar a hacer lo que es el logo. Bueno, vamos a comenzar a hacer el logo. Entonces, una vez que ya tengamos entrado lo que es la primera vuelta de nuestro logo, vamos aquí y hacemos la vuelta, hacemos lo de siempre, una cadenita, vamos aquí, hacemos un medio punto, en el siguiente un punto alto. El punto alto doble. Os explico. En esta vuelta tenemos que tener 3 triangulitos. Entonces, aquí tenemos uno. En esta vamos a tener 3, lo que es el logo, ¿vale? En la siguiente vamos a tener 5, en la siguiente 7 y en la última 9. Y ahora os explico cómo va esto. Entonces, aquí ya tenemos el primero de 3, ¿vale? Entonces, estando aquí, giramos el trabajo. Levantamos una cadena. Estamos por dentro, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero por dentro. Entonces, cogemos hebra y en este primero hacemos el medio punto. En el siguiente, hacemos el punto alto, cogiendo las dos hebritas. Y en el siguiente, este de aquí, en la vuelta anterior, hacemos el punto alto doble. Nos vamos aquí. ¿Veis? Aquí está el marcador. Nos vamos a este de aquí y hacemos
un punto deslizado. Levantamos una cadena. Volvemos a girar. Y ahora nos quedamos por el lado derecho de nuestro bolso. Cogemos hebra y trabajamos en estos tres puntos. Entonces, vamos aquí a este primero. ¿Veis? 1, 2 y 3. Bueno, pues en este hacemos el medio punto. En el siguiente, un punto alto. Y en el siguiente, el punto alto doble. Y pinchamos aquí. ¿Veis? Aquí. Atravesamos. Cogemos las dos hebritas. Y aquí hacemos el punto alto doble. Y aquí tenemos los tres motivos. ¿Veis? Aquí tenemos uno. Y aquí tenemos uno, dos y tres. ¿Veis? Aquí se forma un triangulito. Aquí se forma de revés. Y aquí así. ¿Veis? Bueno, pues ahora hacemos tres cadenas. Nos vamos al siguiente triangulito, a este que tenemos aquí, y seguimos trabajando como hasta ahora. Vamos aquí. Hacemos nuestro medio punto, punto alto. Y el punto alto doble. Tres cadenas. Y nos vamos al siguiente. ¿Vale? Entonces vamos a continuar haciendo lo mismo hasta que lleguemos de nuevo aquí. Bueno, vamos con la vuelta número 3. De lo que es el logo. Entonces aquí he hecho las tres cadenitas, me voy aquí, hacemos aquí el punto deslizado, una cadena, nuestro medio punto, punto alto y el punto alto doble. Bueno, entonces, si aquí teníamos uno, aquí tenemos tres, y ahora en esta vuelta tenemos que hacer cinco motivos. Entonces, aquí ya tenemos el primero, giramos, levantamos nuestra cadenita, aquí en este primero hacemos el medio punto, en el siguiente, punto alto. Y en el siguiente, el punto alto doble. Nos vamos aquí. Fijaros. ¿Veis? Aquí tenemos tres puntos. Aquí también tenemos tres. Nos vamos aquí. ¿Veis? Aquí. Y hacemos un punto deslizado. Levantamos una cadena. Giramos y ahora trabajamos en estos puntos que tenemos aquí. Entonces aquí en este primero hacemos el medio punto, en el siguiente punto alto y en el siguiente pinchamos aquí hacemos el punto alto doble. Mira, ya llevamos 1, 2 y 3. Levantamos una cadena. Volvemos a girar. Vamos aquí a este primer punto. Hacemos medio punto. En el siguiente, punto alto. Y en el siguiente, punto alto doble. Nos vamos a este espacio aquí y hacemos punto deslizado, una cadenita
giramos y nos quedamos de nuevo por el derecho de nuestro bolso. Mira, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y el que vamos a finalizar hace el número 5. Entonces, cogemos hebra, nos vamos aquí a este primero, aquí tenemos 1, 2 y 3. Aquí hacemos el medio punto, en el siguiente punto alto y en el siguiente hacemos ahí, aquí cuesta un poquito. Ahora hacemos el punto alto doble. ¿Veis? Ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Levantamos una, dos y tres cadenas. Nos vamos a este espacio de aquí. Aquí. Y hacemos lo mismo. Y así es como se ve el logo. Bueno, seguimos repitiendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, hasta que lleguemos de nuevo aquí. Seguimos hasta llegar aquí. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra vuelta número 4 del logo. Entonces nos vamos aquí. Aquí. Hacemos nuestra cadenita. Nuestro punto alto y el punto alto doble. Bien. Bueno, si aquí teníamos 1, 2, 3, 4 y 5 motivos, ahora en esta vuelta tenemos que tener 7. Este es el primero. Entonces giramos, levantamos nuestra cadenita, nos vamos aquí, hacemos el medio punto, en el siguiente punto alto y en el siguiente punto alto doble. Pues vamos aquí ahora. Mirad, aquí tenemos 3 puntos. ¿Veis? Aquí. Introducimos aquí en este agujerito. Y aquí hacemos el punto deslizado. Levantamos una cadena. Giramos. Nos vamos aquí al primer punto. Hacemos nuestro medio punto en el siguiente punto alto y en el siguiente nuestro punto alto doble. Una cadena, volvemos a girar, vamos aquí al primero, medio punto. Punto alto y punto alto doble. Nos posicionamos otra vez. Mira, ¿veis? Nos saltamos este que le sigue. ¿Veis? Aquí metimos antes la aguja, nos saltamos esta, nos vamos aquí. ¿Veis? Aquí, a este agujerito, en este no, en este pequeñito. Hacemos nuestro punto deslizado. Levantamos una cadena. Giramos de nuevo. Nos vamos aquí al primer punto. Aquí tenemos 1, 2 y 3. En este primero hacemos nuestro medio punto. En el siguiente punto alto. Y en el siguiente punto alto doble.
Y aquí ya llevamos 1, 2, 3, 4 y 5 motivos. Cuando lo estéis tejiendo, lo vais a apreciar mucho más que aquí, ¿vale? Pero se nota, mirad, ¿veis? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos que tener un total de 7. Entonces, levantamos una cadenita, giramos de nuevo y vamos a hacerlo por dentro. Entonces, me voy aquí al primer agujerito, medio punto, punto alto. Y aquí hacemos el punto alto doble. Bien. Nos vamos aquí a este espacio. Y aquí hacemos punto deslizado. Levantamos una cadena. Giramos. Y aquí hacemos ya el medio punto. El punto alto y el punto alto doble. ¿Vale? Y aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Levantamos 3 cadenas. Nos vamos al siguiente motivo, que es este de aquí. Y hacemos punto deslizado. Y continuamos repitiendo de nuevo lo mismo. ¿Vale? Continuamos haciendo lo mismo. ¿Veis? Así es como se nos ve ya el logo. Vamos a finalizar esta vuelta hasta que lleguemos de nuevo aquí y ya sería la última vuelta del logo de Prada. Bueno, pues comenzamos nuestra última vuelta del logo. Entonces, estando aquí, ya tenemos las tres cadenas. Vamos aquí. Y hacemos nuestro triangulito, como siempre. Bueno, como os comenté anteriormente, aquí tenemos que tener nueve motivos. Entonces aquí tenemos ya el primero. Levantamos una cadena, giramos, vamos aquí, hacemos nuestro medio punto. Punto alto. Aquí ya voy un poquito más rápido, ¿vale? Porque esto ya os lo sabéis de memoria. Bien. Entonces aquí ya tenemos. Nos vamos aquí. ¿Veis? Nos saltamos este. Y nos vamos aquí. ¿Veis? Bueno, vamos aquí. Donde está el agujerito pequeñito. Aquí. Hacemos punto deslizado. Una cadena. Volvemos a girar. Vamos aquí. Tenemos 1, 2 y 3. Una cadenita. Giramos de nuevo. Vamos a este primero. Hacemos aquí nuestro medio punto, punto alto y punto alto doble. Nos vamos de nuevo, buscamos aquí, atravesamos y hacemos el medio punto, el punto deslizado, perdón. Esto os voy a decir algo, mirad, esto cuando finalicéis, fijaros que el mismo punto, el mismo tejido, os va a indicar dónde tenemos que introducir la aguja. ¿Veis? Entonces nos vamos aquí, hacemos el punto deslizado.
Levantamos una cadena. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4 y este motivo hace el número 5. Y en este tenemos que tener un total de 9. Una cadena, giramos medio punto, punto alto, vamos de nuevo, vamos a localizar, veis, este no lo saltamos, nos vamos aquí. Aquí hacemos el punto deslizado. Una cadena. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este que vamos a hacer ahora hace el número 7. Este cuesta un poquito más. Este último, tampoco mucho, pero bueno, un poquillo. Levantamos una cadena, giramos y aquí hacemos el medio punto, punto alto, y así es como se nos ve. Y ahora fijaros, ¿veis? Si colocáis esto así, ¿dónde nos corresponde? Pues aquí. Levantamos una cadenita y aquí hacemos el último. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el que vamos a hacer hace el número 9. Entonces, hacemos aquí el medio punto. Punto alto doble. Levantamos tres cadenas y continuamos repitiendo lo mismo. ¿Vale? Aquí levantamos la cadenita y seguimos haciendo nuestro motivo. Cadena, nos vamos al siguiente y seguimos haciendo lo mismo que hasta ahora. ¿Veis? Y aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4 y las 5 vueltas del logo. ¿Veis? Así es como se ve. Bueno, vamos a continuar hasta llegar aquí. Bueno, y ahora vamos a trabajar aquí arriba del logo. ¿Veis? Aquí he hecho el último motivo. Entonces, aquí hacemos tres cadenas. Mira. Entonces tengo aquí mis tres cadenitas y me voy aquí. ¿Veis? Aquí tenemos los tres puntos y aquí tenemos estos tres. Bueno, pues aquí en este agujerito, ¿veis? Aquí hacemos el punto deslizado. Levantamos una cadena y comenzamos a hacer nuestro triangulito aquí. Levantamos de nuevo tres cadenas. Me salto este grupito, ¿veis? Y me voy a este de aquí. Atravieso aquí.
Hago mi punto deslizado. Una cadena. Hacemos otro triangulito. Yo lo llamo triangulito, ustedes llámenlo como quieran. Yo que tampoco me vuelvo muy loca con esto de los nombres de los puntos. Bueno, levanto tres cadenas. Me voy de nuevo. ¿Veis? Aquí tenemos tres. ¿Veis? El que termina en piquito. En este motivo, atravieso. Hago aquí mi punto deslizado. Una cadena. Y en la primera cadenita. Seguimos haciendo nuestro patrón. Y ya nos queda solamente el último. Levanto tres cadenitas. ¿Veis? Me voy aquí. Levanto tres cadenas y me voy aquí. Una cadenita y repetimos. Tres cadenas y nos vamos al siguiente motivo. Esto ya es fácil, ¿vale? Bueno, veis, así es como se nos ve aquí. Veis, aquí tenemos dentro de lo que es el símbolo de Prada, tenemos aquí una, dos, tres y cuatro motivos, ¿vale? ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, contamos este también si queréis, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Así es como se nos tiene que ver. Así. Lo veis bien, ¿no? Después tenemos que tener la misma cantidad de motivos de esto con los que comenzamos. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues vamos a continuar haciendo las vueltas ya que cada una necesitéis. O sea, vamos a seguir dando vueltas como hemos hecho anteriormente. Porque esta vuelta ya que continúa, o la vuelta que le vayáis a dar, vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿vale? Cerramos aquí y continuamos haciendo lo mismo que hemos hecho anteriormente. Os voy a dar las medidas, ¿vale? Para ver, mira, desde aquí hasta aquí, esto mide 32 centímetros, ¿vale? Entonces, desde que iniciamos, antes de iniciar lo que es el logo, hasta aquí me mide 18 centímetros. Y del logo hasta esta vuelta mide unos 15 centímetros. Entonces, yo voy a dar esta vuelta, termino esta vuelta de motivos y a continuación voy a dar la vuelta de puntos altos, ¿vale? Como os comenté antes, el original lleva tres vueltas más, o sea, tres vueltas de estas más la vuelta de puntos altos. Yo voy a finalizar aquí porque no lo quiero más largo. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a finalizar esta vuelta. Ya os digo cómo hacer después la vuelta de puntos altos, que es fácil, pero bueno, os diré cómo comenzarla. Yo creo que lo demás se entiende perfectamente. No creo que haga falta seguir dando vueltas. Porque ya es fácil, simplemente seguimos tejiendo como hicimos en esta vuelta, ¿vale? Ya no es complicado. Y lo que os comenté al principio. ¿Veis? Esto va, ¿veis? Las uniones se va rodando, ¿veis?
pero bueno, casi ni se nota. Bueno, pues vamos a continuar. Hasta terminar esta vuelta. Bueno, ya finalicé esta vuelta. Vamos para la parte de atrás. Vamos a cerrarla. Entonces la cerramos. Vamos aquí. Hago aquí el punto alto doble. Y nos vamos aquí. Al motivo este que tenemos aquí. Y vamos a atravesar estas dos hebritas. ¿Veis? Esta y esta. Cogemos esta hebra y la pasamos. Y ahora vamos a cambiar de aguja y cogemos la aguja del número más pequeño, la del 3,5, por la que hicimos la base del bolso. Entonces, estando aquí mismo, levantamos una, dos y tres cadenas. Nos vamos aquí. Mirad, aquí se forma un agujerito, ¿veis? Aquí. Entonces, aquí hacemos un punto alto. Donde está el punto alto, aquí hacemos dos. Dos puntos altos. Uno y dos. Aquí. ¿Veis? Aquí, entre motivo y motivo. Aquí hacemos solamente uno, un punto alto. Estamos de aquí de nuevo, mira, en este agujerito, ¿veis? Aquí hay una hebrita, bueno, pues aquí hacemos un punto alto. Y donde tenemos el punto alto, acostadito, pues hacemos dos. Y esto es lo que vamos a repetir en esta vuelta. Entonces vamos a continuar haciendo todo alrededor hasta que lleguemos aquí. Bueno, aquí ya hemos finalizado. Vamos a cortar un trocito así largo. Sacamos esta hebra y cogemos nuestra aguja lanera. Nos vamos aquí. Aquí están las tres cadenitas. Vamos aquí. ¿Veis? A este punto de aquí y atravesamos. Ajustamos bien. Nos vamos aquí, atravesamos estas dos hebras. ¿Veis? Aquí. Y ajustamos. Ajustamos bien. Para que se nos quede así. Y ahora esta hebra la vamos a esconder bien por aquí por dentro. Vamos a pasar, ¿veis? Por aquí para ajustar un poco. Hacemos aquí un nudito, ¿veis? Aquí. Ajustamos y seguimos escondiendo un poquito más. Y ahora lo podemos cortar. Y así es como ya se nos ve. ¿Sí? Bueno, ahora simplemente vamos a quitar el marcador este ya. Solamente nos quedaría hacer lo que son las asas. Bueno, ya solamente nos queda por hacer lo que son las asas del bolso. Entonces,
Os voy a hacer una pequeña demostración de cómo hacerlas. Entonces, vamos a cambiar de aguja y cogemos la aguja pequeña con la que comenzamos el bolso, la base, en mi caso el 3,5. Entonces, dejamos un trozo de hebra así larguita al comienzo de la labor y comenzamos haciendo cadenas. Estas cadenas van a determinar el largo que cada una queráis darle al asa. Las contáis porque tenemos que hacer las dos asas iguales. Entonces, hacemos cadenita. Estas cadenas no las vamos a apretar mucho, ¿vale? Una cosita normal. Entonces, cuando ya tengáis lo que es el largo, hacemos lo siguiente. Giramos. Y vamos a introducir la aguja aquí en estas pequeñas bolsitas que se nos forman, ¿veis? Este es el derecho. Entonces giramos y en estas pequeñas bolsitas que se nos forman aquí es donde vamos a introducir la aguja. Entonces nos saltamos esta primera cadena y nos vamos a la segunda. Introducimos, atravesamos y hacemos punto bajo. Nos vamos a la siguiente. Y hacemos punto bajo. Entonces hacemos un punto bajo en cada cadenita que tengamos de base. Ya estamos aquí en la última cadena. Atravesamos y hacemos punto bajo. Y así sería nuestra primera vuelta. Entonces, vamos aquí en este mismo agujerito, ¿veis? Donde hemos hecho el último punto bajo. Atravesamos esta hebra, la ponemos hacia acá. Y aquí hacemos uno. Y en el mismo espacio hacemos dos puntos bajos. Uno y dos. Y ahora vamos a trabajar por la parte esta de aquí arriba. ¿Veis? Aquí tenemos el primer punto. ¿Veis? Este de aquí. Atravesamos estas dos hebras. Y hacemos un punto bajo en cada punto. Vamos al siguiente. Punto bajo. Punto bajo, así, hasta que lleguemos al final de nuestra asa. Estamos llegando aquí, aquí hacemos punto bajo, en este que nos corresponde. ¿Veis? Nos guiamos por aquí, por las cadenitas que tenemos aquí. Atravesamos y hacemos punto bajo. Y ya estamos llegando aquí al último. Entonces, mira, vamos a atravesar aquí, ¿veis? En este agujerito. ¿Veis? Aquí tenemos las cadenitas. Bueno, pues aquí hacemos uno. Y en el mismo espacio hacemos el segundo punto bajo. Nos vamos a esta cadenita, ¿veis? A este punto de aquí y hacemos un punto deslizado. Una cadena y cortamos también un trozo largo para coser el asa a nuestro bolso. Y así es como quedaría. ¿Veis? Así. Este es el derecho y este es el revés. Bueno, os digo cuánto mide. Y a mí me mide 54 centímetros. Entonces cogemos nuestra aguja lanera y vamos a colocar nuestras asas de esta forma. ¿Veis? Aquí está el derecho. Entonces, por la parte del derecho, mira, contamos 1, 2 y en el tercer motivo. Este de aquí, aquí cosemos una por dentro
Y por este ladito contamos lo mismo. 1, 2 y en el tercero cosemos aquí. ¿Vale? Y con la otra hacemos lo mismo. ¿Veis? La ponemos del derecho y cosemos de igual manera. Bueno, esto ya, como es fácil, ¿vale? Esto ya no lo voy a grabar porque sí, ya se me está quedando el vídeo demasiado largo. Y entonces, esto no es complicado, lo cosemos por aquí, ¿vale? Y listo. Bueno, pues aquí ya está finalizado nuestro bolso. ¿Veis las asas como se han quedado? Y por la parte de atrás, pues igual. ¿Vale? Bueno, os digo cuánto he gastado. En total han sido 230 gramos. O sea, con un ovillo del que he usado yo, me ha dado para hacer el bolso. Y os doy las medidas. De largo, mide aproximadamente unos 33 centímetros de largo y de ancho mide unos 29 centímetros. Pues nada más, chicas. Espero que os guste, que disfrutéis mucho tejiéndolo y que nos vemos en el próximo tutorial. Un besito muy fuerte y hasta luego. Chao.